pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. De Dios y de plagas. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Libro del Éxodo, capítulo 7, verso 20. Los egipcios adoraban a multitud de dioses, pero sobre todos ellos dos sobresalían de un modo especial: el río Nilo, representado por el dios Osiris, y el sol, representado por el dios Ra. Los egipcios adoraban al Nilo y adoraban al sol, por lo que es sumamente significativo que la primera de las plagas fuese la de acabar con la vida que habitaba en el río Nilo. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Libro del Éxodo, capítulo 7, verso 21. Y la anteúltima, la de tinieblas. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Libro del Éxodo, capítulo 20, versos 22 y 23. Todo esto sucedió antes de la muerte de los primogénitos, pérdida definitiva de todo el pueblo egipcio. Entre medias de estas plagas estuvieron las ranas, los piojos, las moscas, la enfermedad del ganado, las úlceras, el granizo y las langostas. Faraón fue víctima de cada una de estas plagas y, sin embargo, no estuvo dispuesto a tomar la decisión correcta. ¿Cuántas veces Dios está tratando con nuestra vida en esta manera? ¿Nos está hablando por medio de situaciones, sucesos, hermanos, la propia palabra en una predicación? Hasta con una canción puede estar intentando hacernos comprender, pero seguimos testarudos, tercos como mulas, afincados en nuestra propia razón, endureciendo nuestro propio corazón día tras día, cerrando nuestros ojos a la realidad de Dios. ¿Cuántas plagas vamos a necesitar? Cada plaga de las que tuvieron lugar en Egipto desmontaba el supuesto poder de los principales dioses egipcios. No vamos a desgranar aquí las 10 plagas, sería muy largo. Pero una por una fueron humillando y destruyendo cada uno de sus dioses. ¿Qué tiene que hacer Dios para que reaccionemos? ¿En cuántos ídolos de falsa fortaleza se apoya nuestra vida? En muchas ocasiones decimos a Dios: Señor, dame más de ti. Hasta hay alguna canción que dice esto. ¿Pero es que acaso la vida de su Hijo Jesucristo no fue suficiente? ¿El sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte, no nos basta? Jesús derramó en la cruz hasta la última gota de su sangre, hasta la última gota. Pero le pedimos más. Y Él, en su infinito amor por cada uno de nosotros, nos lo da. No solo nos dio amor, nos dio su amor, nos dio su vida, nos dio su perdón, sino que en su resurrección nos dio el cumplimiento de la promesa de una vida nueva. Pero si esto te pareciera poco, a su marcha le sucedió la venida del Espíritu Santo. ¿Quieres más? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 31 al 35. ¿Cuántas plagas necesitamos para que nuestro corazón se ablande? ¿Qué necesitas que haga Dios por ti que no haya hecho ya? ¿En qué fortalezas están tus seguridades y tu confianza? ¿En quién o en qué te gozas? ¿A quién miras cuando tu esperanza se tambalea? ¿En quién confías para el día malo? Hoy te invito a que reflexiones sobre todas estas cosas, a que medites en las verdades que sostienen tu vida, a que tomes en serio esa decisión que Dios está poniendo desde hace tiempo delante de ti. Hoy es el día de decidir ser valiente. No tengas miedo. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Carta a los Romanos, capítulo 8, versos 38 y 39. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.